La otitis media es una inflamación del oído medio y puede producirse en uno o en ambos oídos. Esta es la causa más común de pérdida de la audición en niños. Esta enfermedad generalmente no es grave y comúnmente no produce problemas de audición permanentes si es tratada adecuadamente a tiempo, y en la mayoría de casos se cura desde casa con medicamentos. La otitis media es causada por una bacteria o un virus que genera una acumulación de fluido detrás del tímpano. Esta enfermedad puede surgir por un resfriado, una alergia o una infección respiratoria. La acumulación de fluidos en el oído medio por la otitis causa dolor, hinchazón y enrojecimiento. También no deja trabajar correctamente al tímpano, lo que produce problemas de audición temporales. Esta enfermedad puede llegar a ser crónica, producirse en varias ocasiones, generar problemas de audición y también podría producir roturas del tímpano. Los síntomas más comunes en los niños pueden ser: picor en el oído, llanto e irritación, pérdida de la audición, fiebre, salida de fluidos del oído. Otros síntomas pueden ser: sensación molesta en forma de pinchazos, dolor que varía desde una simple molestia hasta ser intenso, pérdida del equilibrio y vértigos. Si un paciente sufre con frecuencia de otitis media en el año, es necesaria la consulta médica especializada. Para la curación de la otitis media, podría ser necesaria una operación quirúrgica para extraer el fluido acumulado detrás del tímpano. Esto produce una mejora inmediata de la audición. La incisión quirúrgica no es de gravedad. Remedios naturales para la otitis media. Remedio natural número 1. Llenar una bolsa térmica con agua caliente. Después aplicar la cubierta con un paño sobre el oído dolorido. El calor tiene efectos analgésicos, además de ayudar a la circulación de la sangre y la eliminación de la infección. Remedio natural número 2. Lavar, picar y machacar 3 albaricoques grandes. Luego, calentarlos en una sartén y cuando esté caliente, colocar a modo de cataplasma sobre el oído afectado. Remedio natural número 3. Machacar un puñado de hojas de albahaca y otro de llantén menor. Después calentarlas hasta que estén lo suficientemente tibio. Colocar a modo de cataplasma sobre el área afectada. Remedio natural número 4. Verter 2 cucharadas de pie de león en una taza de agua que esté hirviendo. Tapar y dejar refrescar. Colar y tomar 2 tazas al día. Este remedio tiene como fin calmar el dolor y bajar la inflamación. Remedio natural número 5. Calentar media cucharadita de aceite de oliva y empapar una bolita de algodón. Colocar en la entrada del oído y dejar puesta por una hora. Remedio natural número 6. Machacar sobre una compresa una cebolla partida en varios pedazos y exprimirla. Luego poner la compresa caliente sobre el oído afectado. Remedio natural número 7. Calentar por varios minutos una cucharada de aceite de oliva virgen de primera presión en frío. Cuando el aceite se encuentre bien caliente, se agrega un diente de ajo previamente machacado. Dejar en reposo y empapar una bolita de algodón con esta preparación. Colocar tibio en el orificio de entrada del oído.